Queridos hermanos, hoy es un día grande para toda nuestra archidiócesis de Toledo. Siempre es grande, porque la grandeza de la Iglesia se llama Jesucristo, que nos ha revelado el amor del Padre y nos da su Espíritu Santo. Pero es un día grande también porque un grupo de 5 candidatos de nuestra diócesis, de nuestra archidiócesis, de nuestros pueblos, de nuestras parroquias, van a recibir este rito de admisión, por lo cual van a ser admitidos al diaconado, cuando lo diga también la comisión que está y que saludo muy cordialmente a su delegado episcopal, al vicario de Toledo, de la vicaría de Toledo, y cuando digan y el arzobispo lo crea oportuno, pues se dará lugar al orden del diaconado. Pero me parece que es una alegría inmensa para todos nosotros el que en estos momentos 5 hermanos nuestros, que también saludo a sus mujeres y también a sus familias, van a dar este paso. Es tan importante la mujer en la vida del diácono permanente, el matrimonio, que la Iglesia no ordena si no tiene un permiso y un apoyo por parte de su mujer. Por eso me parece precioso vuestra presencia, vuestra vida, vuestro testimonio. Sobre todo, un agradecimiento, además de los párrocos, a todos los que estéis aquí presentes, que sé que habéis venido y he saludado de distintos lugares, de donde sois. Sobre todo a don Braulio, porque creo que ha sido la persona clave en este inicio y que cuando tuvimos aquí el encuentro en Toledo del Diaconado Permanente de España, yo sigo siendo el encargado de esta dimensión, de este orden. Recuerdo que se lo comentaba yo a don Braulio, que había sido un gesto profético, porque es verdad que tenemos en la Iglesia siempre casi la osadía de definir las vocaciones porque faltan, ¿no? Hay que definir el diaconado permanente porque faltan sacerdotes o porque faltan curas para atender las distintas misiones. También se hace con el laicado. Es que te necesitamos a los laicos porque hay escasez de sacerdotes, como si de por sí no tuviera el diaconado o el laicado o la vida consagrada, no tuviese su razón de ser. Por eso yo, don Braulio, le agradezco muchísimo ese gesto profético, también que usted esté aquí para alentar lo que usted comenzó y que me parece que es providencial para nosotros. No es una vocación el diaconado permanente porque faltan sacerdotes. Precisamente en nuestra diócesis, gracias a Dios, tenemos un número maravilloso de sacerdotes preparados, trabajadores entregados. No es eso, tiene por sí su sentido esta vocación. Esta vocación que en el fondo no es más que la identificación con Cristo diácono. Cuando tuve la suerte de estar y acompañar al Papa Benedicto XVI a Fátima, estuve en el séquito, estuve en los que le acompañaban, me impresionó unas cuantas veces que el Papa Benedicto XVI nunca celebraba la misa sin antes ponerse la dalmática, que es la vestimenta propia del diácono. Me impresionaba mucho. Yo también lo hice cuando me ordené de obispo. Además está mandado, o está, bueno, mandado prácticamente, muy recomendado que te la pongas. ¿Por qué? Porque nunca dejamos de ser ni el Papa, ni los obispos, ni los sacerdotes, dejamos de ser diáconos, dejamos de vivir esta diaconía. Y a la luz de la palabra de Dios, yo podría hacer como que entiendo es este, que es providencial lo que nos ha tocado hoy. Nunca el Evangelio es algo porque sí. Tampoco está escogido en estos momentos, pero nos viene como anillo al dedo. Nos viene como anillo al dedo. ¿Cuáles serían las claves de la diaconía en nuestra Iglesia que camina en Toledo y en toda la Iglesia universal?
Yo cuando estuve en Coria Cáceres tenía unos 10 diáconos permanentes y prácticamente la mayoría los ordené, un servidor. Ya don Ciriaco había ordenado al primero y al segundo, pero yo ordené a todos los demás. Por supuesto, cumpliendo escrupulosamente la normativa y el protocolo que dice la Santa Sede. Desde ahí, ¿cuáles serían estas tres claves de la diaconía a la luz? Fijaros que el Evangelio de hoy es precioso, como siempre. Nos estaríamos toda la vida meditándolo, ese Evangelio como todos. Hay un hombre, aparentemente muy religioso, los escribas, que le pregunta a Jesús la pregunta del millón. Oye, que tenemos tantísimos preceptos, los judíos, que no sabemos ni cuál es el primero ni el principal, y aquí está todo mezclado. Hoy todavía los judíos tienen más de cientos de preceptos, 300 y pico preceptos. Y claro, lo que le viene a decir este hombre es cuál es lo sustantivo y cuál es lo adjetivo, cuál es lo principal y cuál es otra cosa, aunque también tenga importancia. Las cosas pequeñas también tienen importancia en el seguimiento de Jesús. Pero es la pregunta, y Jesús le va a decir a los diáconos tres claves, que yo repito como arzobispo de Toledo en estos momentos, que empezáis vuestro rito de admisión reconocidos por la Iglesia al sacramento del orden del diaconado. Mirad, primero le dice que tenéis que ser hombres de escucha. Escucha, Israel. Fijaros qué es lo que vuelve el Evangelio, a la escucha de Dios, a la escucha de la palabra. Y de hecho la carta a los hebreos también hemos leído y todo, cuando el pueblo de Dios se iba de los preceptos del Señor, se iba del Señor, iba a la idolatría, es porque no habían escuchado al Señor, no habían escuchado su palabra, no habían escuchado sus verdaderos preceptos. ¿Qué es la diaconía? ¿Qué diaconía necesita la Iglesia y nuestro mundo? La escucha de su palabra. Está muy subrayado en la vida de un diácono la palabra, la liturgia, el servicio a los pobres, el servicio también en las parroquias y en todos los ámbitos, también a la administración serena y sobre todo evangélica de los bienes. Todo eso en el fondo no es más que este escucha, la diaconía de la escucha. ¿Será vuestra diaconía? La gente y el mundo necesita ser escuchado, pero para eso necesitamos nosotros antes escuchar a Dios, dedicar tiempo al Señor y a escuchar su palabra y a saborearla y a vivir con los sentimientos de Cristo. ¿Qué diaconía puedo hacer yo si yo no lo vivo? Por lo tanto, la diaconía del servicio. Segundo, la diaconía de lo absoluto de Dios. Fíjate cómo el escriba acierta, ¿eh? Porque Jesús le va a decir que lo que tienen que vivir es lo que había dicho Yahvé, el Padre, en el Deuteronomio. Acierta, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo, lo que rezamos en las completas del domingo por la noche, ese Shema Israel, escucha Israel. Pero es el amar a Dios sobre todas las cosas. Una vocación como la diaconía nos habla de lo absoluto de Dios, de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. A veces el cristianismo se le ha acusado de muchas cosas. Por supuesto que siempre al final la verdad padece, pero no perece. Sigue teniendo mucha razón lo que decía Romano Guardini en esa frase preciosa que tiene cuando escribe un libro clave de los muchos que tiene este hombre, este gran teólogo, en una Europa todavía destruida por el nazismo y por tantas y tantas experiencias de totalitarismos. Solo hay dos tipos de hombre, los que buscan la verdad y los que buscan el poder. Si vosotros como diácono busquéis la verdad, estaréis en la sintonía del corazón de Cristo. Si buscáis el poder, estaréis en la línea de la mundanidad que dice tanto el Papa Francisco. Por eso es la segunda clave. El absoluto de la diaconía es Dios. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Mirad, si amamos a Dios y al prójimo, también nos miraremos nosotros con ojos de misericordia. No tenemos derecho a mirarnos a cada uno de nosotros si no son con los ojos del corazón de Cristo, que son ojos de misericordia.
No te mires nunca a ti misma desde tus propios ojos, porque probablemente tú misma te machaques o tú mismo te machaques. Mírate desde los ojos de misericordia del Señor y verás cómo tendrás ese gozo y esa esperanza de saber que si Dios te comprende, también tú te tienes que comprender. Y termino, tercero, la diaconía del servicio a los pobres. Esta es la tercera diaconía que tendréis que vivir. Seréis enviados a parroquias. Tendréis también una dimensión, cuando llegue el momento, arciprestal. Porque yo entiendo que vuestra vocación no es solo para donde habéis surgido, sino para toda la Iglesia universal, para toda la Iglesia diocesana. Por eso meter también incluso la dimensión misionera en vuestras vidas. Pero además, tendréis que descubrir también en vuestra vocación que tendréis también una misión diocesana. Hay tantas realidades en la Iglesia que necesitan, por supuesto, cuidando tu familia y tu vocación matrimonial. Eso se habló en uno de los últimos encuentros que tuvimos y que tenemos siempre en torno a la Inmaculada en el Diaconado Permanente. No sé si fue en Toledo o fue en Zaragoza, porque también hemos tenido en bastantes sitios. Pero es verdad que es fundamental esto. Tendrás que compaginar tu vocación, que es en el fondo lo que nace del bautismo, que es a la santidad. Pero no se entiende una diaconía sin un servicio a los pobres. Tienen que veros los pobres, que estáis con ellos. Tenéis que tener sensibilidad, porque qué importante es que el hombre de Dios, que el sacerdote, que el diácono, que el obispo tenga sensibilidad con los pobres. A veces los pobres te dicen muchas veces, dices, si es que ni me miran cuando les pido, ni me hablan, ni me dicen nada, ¿no? Recuerdo siempre lo que contaba preciosamente el Papa Benedicto XVI, lo que llamaba él en esa anécdota, la mendiga de Notre Dame de París. Dice que había una mujer guapísima que pedía, que había sido muy guapa, en la puerta de la Catedral de Notre Dame de París. Nadie conocía sus ojos, ni conocía, porque era una mujer totalmente humillada. Solo miraba para abajo. Y dice que todo el mundo le echaba unas monedas, pero ni las contaba. Pero hubo un día alguien, a esta mujer pobre, que le regaló una rosa. Le puso una rosa. Y aquella mujer levantó los ojos y dijo, ha habido alguien que no me ha dado, sino que me ha dicho que me quiere. En mi pobreza, en mi miseria, en mi realidad. Me ayuda también, por supuesto, a salir de las situaciones que vivimos de injusticia, pero me ha dicho con este gesto que me quiere. Pues esa es la labor de la diaconía, sobre todo con los que sufren. Porque es verdad que la Iglesia no es una ONG, pero también es verdad que la Iglesia no puede vivir al margen de los que sufren y de los pobres. Sencillamente todo lo humano nos interesa, porque todo lo humano le interesa a los seguidores de Jesús, dice el Vaticano II. Pues esto es un poco lo que es vuestra labor. Ya sabéis, tres diaconías, y termino, incorporando y pidiendo a la Virgen nuestra Madre que os ayude. La diaconía preciosa de que fundamentalmente viene reflejada en la escucha. Como no escuchéis, nunca podréis jamás transmitir esa escucha de Dios a los hermanos y no seréis hombres que escuchan, oyentes de la palabra, como también dice Marialis Cultu de la Virgen nuestra Madre. Tenéis también que ser hombres de lo absoluto de Dios, en este mundo que tiene tanta hambre de Dios y que como no se lo demos nosotros buscarán aguas estancadas y putrefactas. Y tercero, tendréis que ser de la diaconía del servicio a los más pobres. Empezad ya a trabajar con la próxima jornada de los pobres que el Papa Francisco ha instituido en la Iglesia, creo que es el quinto año ya. Vamos a seguir trabajando, no solo en ese momento, sino siempre, para que seamos y vivamos la diaconía como soñó el Señor y la Iglesia.
Acercaos los que vais a ser admitidos a las sagradas órdenes. Iván Alonso López León. Cristóbal Bargueño de la Plaza. Benito Bravo Bellón. Germán Guerrero Peces. Sebastián Enrique Rubio García. Queridos hijos, los pastores y maestros responsables de vuestra formación y todos los que aseguran conoceros han dado de vosotros un informe favorable, del cual nos fiamos plenamente. Queréis, pues, como respuesta a la llamada del Señor, completar vuestra preparación de manera que lleguéis a la actitud necesaria para recibir a su tiempo el ministerio de la Iglesia por medio del orden sagrado. Sí, quiero. ¿Queréis formar vuestro espíritu de manera que seáis capaces de servir fielmente a Cristo el Señor y a su cuerpo que es la Iglesia? Sí, quiero. La Iglesia acepta con alegría vuestro propósito. Dios lleve a buen fin lo que Él mismo ha comenzado en vosotros. Rezamos y expresamos nuestra fe, nos ponemos todos de pie. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos y subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Pidamos humildemente, queridos hermanos, a Dios nuestro Señor, que se digne derramar la gracia de su bendición sobre estos siervos suyos que desean entregarse al ministerio de la Iglesia. Para que estos hermanos nuestros se unan más íntimamente a Cristo y puedan ser sus testigos entre los hombres, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que sepan hacer suyas las preocupaciones de los hombres y sean capaces de oír siempre la voz del Espíritu Santo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que lleguen a ser ministros de la Iglesia y con su palabra y ejemplo confirmen en la fe a sus hermanos y los congreguen para participar en la Eucaristía, roguemos al Señor. Te rogamos. Para que mande trabajadores a su mies y los llene con los dones de su Espíritu, roguemos al Señor. Para que todos los hombres lleguen a la plenitud de la paz y la justicia, roguemos al Señor. Para que todos nuestros hermanos afligidos que participan en la pasión de Cristo alcancen la libertad y la salud, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestras súplicas y por tu bondad dígnate bendecir a estos hijos tuyos que desean
dedicarse al culto divino y al servicio de tu pueblo. Que en el ministerio sagrado haz que perseveren en su vocación y que unidos con sincero amor a Cristo, diácono, sacerdote, puedan recibir dignamente la función apostólica por Jesucristo nuestro Señor. Amén.